Muy buenos días, nos encontramos en la explanada de la piscina municipal de aquí de la Roda de Andalucía porque los niños de la escuela de verano están participando en unos Juegos Olímpicos. Están llegando hasta aquí, hasta la piscina, con una antorcha olímpica donde están haciendo diferentes relevos. Sigan con nosotros y no se lo pierdan. Ya estamos dentro de la piscina municipal de la Roda de Andalucía y vamos a hablar con una de las monitoras, Nuria Ruiz. Nuria, ¿qué tal ha ido la prueba de los Juegos Olímpicos? Pues muy bien, un poco agotadora por la calor y la dimensión que han corrido, pero la verdad que está entretenida. Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo ha ido la escuela de verano durante el mes de julio y lo que llevamos de agosto. Pues la verdad que ha sido un éxito, lo hemos pasado muy bien, ha sido grupos pequeños que ha permitido hacer más actividades, excursiones y ha estado bien. Cuéntanos un poco en qué consisten las actividades que habéis realizado. Pues hemos dividido la escuela en diferentes talleres, hemos tenido un taller de valores, un taller de culturas del mundo, un taller lúdico aquí en la piscina, que han estado toda la semana bañándose, haciendo juegos, la verdad que bien, bien. Esta semana se clausura la escuela de verano y hay muchísimas actividades. Ayer hubo actividades, mañana hay una acampada o el jueves, el viernes también venimos aquí a la piscina porque hay también otras actividades en el agua. Cuéntanos. Una semana repleta de cosas, ¿no? Semana. Pues sí, ayer, a ver qué. Hoy tenemos una especie de forma dinámica representar lo que son los Juegos Olímpicos, que son un evento mundial y lo vamos a hacer de manera más lúdica. Mañana es miércoles, tenemos una excursión a las aldeas y lo vamos a explicar, le vamos a enseñar una granja que hay por allí y tal. El jueves es la acampada, que lo vamos a hacer en horario nocturno. Y el viernes, pues la fiesta de clausura, vamos a poner un poco lo que hemos hecho en cada talla, como te he dicho, que está dividida la escuela.
vemos un gran número de niños. ¿Todas las actividades son así, con un gran número de participantes? Sí, son muy participativos, sobre todo la escuela este año ha sido prácticamente gratuita y todos los que se han apuntado tienen muchas ganas de participar y de pasarlo bien. Y a la hora de organizar este tipo de actividades, tenéis mucho que ver, tanto las monitoras como los niños, ¿no? Claro, nos hemos reunido al menos una vez por semana y cada una ha hecho mucho trabajo extra por detrás que la verdad que supone un gran esfuerzo, no solo de monitores, sino también de voluntarios que los hay. Muchas gracias, dejamos que están aquí todos los niños desayunando en este momento. Gracias por atendernos. De nada, hasta luego. De las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo, y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña la suerte, Samira, mira, Santa Legua, porque esto es África, Samira, mira, esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Y ahora se acerca, es el momento. Esto es África. Samira, mira, waka, waka, Samira, mira, saca legua, anagua, ah, ah. Samira, mira, waka, waka, Samira, mira, saca legua, porque esto es África. Tú eres aire, yo
pregunta cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez tarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Lo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Tenemos con nosotros ahora a Ana Jiménez, ella es otra de las monitoras. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta actividad que están realizando los más pequeños ahora. Pues al igual que los mayores, ellos también tienen hoy una jornada de olimpiadas, pero claro, al ser niños de edades más pequeñas, pues se les adaptan las actividades que ellos realizan. Primero han hecho unas carreras por la piscina, que claro, lo hacen corriendo, con las manos en la cabeza y demás, y ahora pues se les está dando un paseo en piragua. Después haremos también algún tipo de juego fuera de la piscina en el césped, también un poco en plan olimpiadas, pues a lo mejor una carrera de relevo o algo así por el estilo. Bueno, ellos están encantados, como podemos ver, se están peleando por montarse en la canoa, están disfrutando como lo que son, como pequeñas, ¿no? Sí, ellos todo lo que sea agua les encantan, ellos la piscina les vuelve loco, es su actividad preferida siempre toda la semana, venir a la piscina, bañarse, además es muy refrescante con las temperaturas que tenemos. Esta no es la única actividad, ellos también tienen más actividades a lo largo de la semana, ¿no? Sí, ayer estuvimos preparando todo el tema de olimpiadas, ellos estuvieron fabricando medallas para los más mayores también incluso, y unas antorchas que han tenido hoy porque eran los abanderados de la carrera. También tienen, al igual que los mayores, una visita a las canteras y a las aldeas del pueblo. Tenemos también un campamento nocturno que lo hacemos el jueves con una velada. Y el viernes ya tenemos lo que es la fiesta clausura de la escuela de verano para festejar todo este mes y medio que hemos estado de actividades. El viernes creo que también es aquí, ¿no? En la piscina. Sí, es aquí en la piscina lo mismo también, para que un poquito ellos se puedan bañar y disfrutar de bien del último día. Muchas gracias y te dejamos para que sigas con ellos. Vale, gracias, hasta luego. ¡Se va! ¡Nossa! ¡Nossa! Así você me mata. Ay, si eu te pego. Ay, ay, si eu te pego. Ay, delicia, delicia. Así você me mata. Ay, si eu te pego. Ay, ay, si eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Con esta actividad de recoger las pelotas en el agua, en la piscina, dejamos a estos niños que están disfrutando de esta jornada de Juegos Olímpicos que se enmarca dentro de la clausura de la escuela de verano. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos a ellos tranquilos ya. Gracias. Delicia, delicia, así você me mata.
ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa! Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego.